Pero creo que todavía no inicia. Pero sí. Ah, va a ser streaming, pero creo que en la del doctorado, ¿no? Va a ser streaming del doctorado. No directo, Facebook ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Está desde Facebook Live y se va a hacer el streaming desde la página de la universidad. Pues sí, sí, por la. No sirve. A ver, déjenme ver. ¿Ya vas a sacarlo también? Ah, ya se puede sacar. Ya nada más sobre este, ya nada más le damos la altura. Creo que con un libro parado. ¿Así? Ah, pero ya no estoy. Bueno, pues, hola, muy buenos días todavía. Para el doctorado en estudios críticos de género y para la Universidad Iberoamericana es un honor tener el día de hoy aquí a la doctora Elsa Muñiz, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en la maestría en estudios de la mujer y en el doctorado en estudios feministas en la misma unidad académica. Y también tenemos aquí a la maestra Alejandra Hoyosa, que es maestra en estudios de la mujer por la Universidad también Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Y también tenemos aquí a la maestra Ischel Cosío, en ese orden, que es doctorante en estudios críticos de género, maestra en Antropología y Desarrollo de la Universidad de Chile. Y también tenemos aquí
a la doctora Carolina Armenta, quien es profesora académica de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Universidad Iberoamericana y también profesora del doctorado en Estudios Críticos de Género. Voy a dar sus semblanzas con mayor detalle más adelante, pero quisiera que primero que nada les demos una cálida bienvenida con aplausos. El día de hoy están presentando este libro que se llama Miradas Convergentes frente a Cuerpos Disidentes, que es un gran libro y que pues esperemos que también lo puedan ustedes leer próximamente. Ya nos dirán las autoras dónde y cómo se puede conseguir. Entonces, bueno, pues como les decía, voy a presentarles a la doctora Elsa Muñiz, les voy a dar una semblanza. Ella es doctora en antropología, maestra en historia y etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y especialista en estudios de la mujer por el Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 2, fundadora y coordinadora de la Red de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, que el día de hoy están presentando este libro. Y ella es autora de varios libros: El enigma del ser, la búsqueda de las mujeres, Cuerpo, representación y poder, México en los albores de la reconstrucción nacional, La cirugía cosmética, un desafío a la naturaleza, belleza y perfección como norma. Ha coordinado diferentes obras, entre las que destacan Pensar el cuerpo, Registros corporales, una aproximación a la historia cultural del cuerpo humano, Fragmentos para la historia. Lo personal es político, del feminismo académico a la presencia pública, Disciplinas y prácticas corporales, una mirada a las sociedades contemporáneas. Es autora de más de 50 artículos especializados en revistas universitarias, participante en diversos foros nacionales e internacionales. Los temas de trabajo son teoría feminista, estudios del cuerpo, estudios del género, en particular la construcción del género en relación con el Estado. Bienvenida, doctora Muñiz. Bueno, pues, tienes todo a decir. Estoy muy contenta, estoy muy satisfecha de que estemos presentando el día de hoy este libro. Agradecerle mucho al doctorado, a Citlalín, esta posibilidad, evidentemente a Ischel, que se ha dedicado a organizar esta presentación. Bien, y bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Realmente para mí es muy importante que presentáramos este libro, sobre todo en un espacio donde Ischel pues está realizando su doctorado. Quiero decirles que todos estos autores que ustedes van a encontrar en este libro, que está ahí en la pantalla, es que es un libro que está circulando ya por Amazon, y todos estos investigadores son investigadores jóvenes, son investigadores e investigadoras que de alguna o de otra manera nos hemos conocido en el tránsito de su formación, en la maestría en estudios de la mujer, en el diplomado que organizamos, etc. Entonces, bueno, de verdad que estoy muy contenta por eso, y a mí me gustaría en mi participación contarles brevemente dos cuestiones. Tenemos poquito tiempo, así que no me voy a extender de más, y ojalá que haya tiempo para las preguntas y que haya un intercambio, sería muy rico. Estas dos cuestiones que quiero tocar son, por un lado, ¿qué son los estudios del cuerpo? ¿Cómo han surgido en México? ¿Cómo podemos ya hablar de un ámbito de estudio que nos ha costado mucho trabajo ir dándole forma? Y la segunda cuestión que me interesa mostrarles y trabajar en esta sesión es cómo hemos organizado el trabajo durante ya muchos años. Me estoy remitiendo hacia la década de los 90, cuando efectivamente las investigaciones
investigaciones doctorales se vuelven, como comentábamos ahora, parte de nuestra vida. Ya no nos dejan nunca. Yo hice una tesis de doctorado a finales de la década de los 90 que ha sido pues mi punta de lanza y ha sido la que ha marcado mi trabajo durante todos estos años, ¿no? Ya más de 20. Entonces, realmente es significativo lo que hemos logrado a partir de darle forma a esta temática. Entonces, bueno, en primer lugar, considero que podemos hablar ya de un campo de estudio, de los estudios del cuerpo, a partir precisamente de la segunda posguerra. O sea, tendríamos que remitirnos hacia los años 50, 60 del siglo XX, cuando precisamente el estado de bienestar deja espacio para el tiempo libre, deja que las personas empiecen a pensar en ellas mismas, en su corporalidad, permite, ¿no?, además con este surgimiento del estado benefactor y sus políticas, que el cuerpo se constituya en un eje, en un centro de atención por parte de las políticas públicas. Y aquí, en este periodo al que yo hago referencia, son las políticas de bienestar realmente. Y encuentro además que este contexto también está marcado por el surgimiento de movimientos sociales que antes no tenían presencia, y me refiero al movimiento feminista, fundamentalmente, que hace que... Ok, perdón, ¿eh? A ver, ¿ahora sí? Sí. Bueno, estoy intentando hablar. No se oye atrás, ok. Sí, bueno, creo que ahí está. Bueno, decíamos que son varios factores los que dan surgimiento a la importancia que los sujetos sociales comenzaron a darle a la materialidad, o sea, a sus propios cuerpos. Decíamos, en primer lugar, todo este surgimiento de las políticas del estado de bienestar, que pone en el centro una atención especial hacia la corporalidad, la atención a la salud, el ejercicio, los deportes. Y esto, en realidad, ha sido una preocupación y sigue siendo una preocupación del poder. O sea, el control, más que pasar por, o antes que pasar por los sujetos de género, pasa por la importancia de lo corporal. O sea, hay que atender la materialidad de los sujetos sociales, y a eso se dedican gran parte de las políticas del Estado, en cualquier momento que nosotros estemos atendiendo. Ya sea en la década de los 20, cuando yo hice mi investigación doctoral, hacia los años 50, 60, cuando surgen los estados de bienestar, hacia los años 90, con las políticas públicas, y ya no se diga en la actualidad, cuando la cuarta transformación no se queda atrás, también está tomando como un elemento fundamental, aunque no lo reconozcan y aunque no se diga de manera abierta, la corporalidad de los sujetos está en el centro, ¿no? Pensemos en toda la discusión sobre el aborto, etcétera. Entonces, bueno, este contexto de los años 60, decía yo, está marcado por estas políticas, pero también está marcado por movimientos sociales contraculturales, como se conoce, como es el movimiento feminista, a quien le debemos precisamente la puesta en discusión del cuerpo. O sea, le da dimensión política a lo corporal, en particular de las mujeres. Es cuando el movimiento feminista habla del aborto, del control de la natalidad, de la violencia hacia las mujeres, etcétera, que todo esto es corporal. El movimiento de jóvenes, o sea, los jóvenes, ya no se diga las mujeres jóvenes, sino también los hombres jóvenes. La juventud es una dimensión, la dimensión etaria es una dimensión corporal. Definitivamente, la vejez, la madurez, la juventud se expresa de manera clarísima en la materialidad de los sujetos. Y ya no se diga, en tercer lugar, el movimiento antirracial que se da en algunos países
en particular ya sabemos Estados Unidos, pero que tiene sus ecos y sus repercusiones a lo largo de toda América Latina hasta nuestros días. La dimensión racial, la dimensión étnica, tiene un sustento y un sustrato corporal. Esto es indiscutible. Pues bueno, esto hace que nos preocupemos por el cuerpo y que las sociedades a partir de los años 80 le den una importancia fundamental, ¿no? Yo siempre pienso y les comento cómo a partir de la década de los 80 hay toda una preocupación por el ejercicio, por tomar agua, por todas estas modelos de belleza que tienen que ver con el cuerpo ejercitado, musculoso, tanto de mujeres como de hombres. Bien, pero también esta preocupación tuvo su repercusión en los estudios y en la academia. O sea, sobre todo desde la antropología, desde los estudios de la mujer, empezó a convertirse en un tema recurrente. Y citando a una autora que a mí me gusta muchísimo, que es Lorraine Daston, cuando habla de la historia de los objetos científicos, cómo se va convirtiendo el cuerpo en un objeto de estudio, cómo se va convirtiendo en un objeto científico, más allá de la biología, ¿no? Porque definitivamente sabemos que el positivismo tomó el cuerpo, sobre todo desde la dimensión cartesiana, pues tomó esta idea del sujeto separado del cuerpo y la razón, y con base en esto generó toda la ciencia médica, por ejemplo, ¿no? Y a partir de entonces, evidentemente el cuerpo fue un objeto científico, pero de las ciencias biológicas, ¿no? Hacia los años 80-90, lo corporal se transforma en un objeto de estudio científico de las ciencias sociales y humanas. Los antropólogos, desde los años 30, en particular la corriente francesa, Marcel Mauss, y en su versión contemporánea, David Le Breton, han hablado de lo corporal como un producto cultural. Y estoy saltando así porque se me acaba el tiempo, pero lo que quiero mostrar es cómo ya se ha convertido en un objeto de estudio, cómo ya se ha teorizado, se ha discutido sobre qué es el cuerpo, qué es lo corporal, qué importancia tiene esta corporalidad para los sujetos sociales, qué importancia tienen los procesos de encarnación, etcétera. Entonces, digamos que en esta intención de generar todo un campo de estudio, regularmente comenzamos por discutir cómo esta concepción cartesiana de lo corporal pues nos va quedando chiquita, ¿no? Sobre todo si hablamos de que es un producto de la cultura, como ustedes bien van a ver en este libro que estamos presentando, y cómo a partir de desarrollos teórico-metodológicos podemos dar cuenta no solo de lo social, de lo cultural, sino también de cómo los sujetos en cada época nos materializamos de maneras distintas. No es lo mismo cómo nos encarnamos ahora que como lo hacían en el siglo XIX. El concepto de belleza, el concepto de salud va cambiando de una manera sustancial porque somos sujetos históricos, ¿no? Entonces, con esta preocupación hemos generado, sobre todo en el grupo que hemos desarrollado a partir de los años de 2000-2003, una propuesta teórico-metodológica que se desarrolla en este libro y que algunos de los jóvenes investigadores que participan en él han retomado por la utilidad que les presenta en sus investigaciones, que es el concepto de prácticas corporales con la idea de recuperar la complejidad de lo que somos los sujetos sociales. No somos esa separación entre cuerpo y mente, no somos este sujeto escindido, sino que somos un producto de una serie de discursos, de prácticas que nos van materializando. Entonces, en ese sentido, hemos generado este concepto de prácticas corporales, que es un concepto histórico que nos habla de cómo en el hacer cotidiano nos vamos produciendo como sujetos. Y hemos generado también una, digamos que tipología, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a el tipo de prácticas corporales que podemos reconocer. O sea, prácticas corporales de la medicina, prácticas corporales de la belleza, prácticas corporales de
de la gimnasia, etcétera, que vamos clasificando en prácticas de normalización, prácticas de belleza, prácticas de la violencia, etcétera. Esto es un tema muy que hay que abordarlo fino, ahora se los comento de manera muy, pero muy gruesa, pero solamente para que podamos ubicar en ese contexto la producción de este libro. Con esta idea teórica en la cabeza que hemos venido desarrollando, pues es que hemos producido no solo este libro, hemos producido otros trabajos con otros investigadores y hemos seguido desarrollando nuestra propuesta. Estamos trabajando sobre una producción teórica que, repito, recupere la complejidad de lo corporal, que nos hable de la posibilidad y la necesidad de analizar desde la transdisciplina este proceso, ¿no? La transdisciplina, que es una forma no de conjuntar miradas disciplinarias, sino de partir de una problemática en particular, de una problemática que nos permita entender cómo los sujetos nos vinculamos con el contexto, etcétera. Entonces, en ese sentido es que reconocemos que la mirada transdisciplinaria es una mirada necesaria, como la que ustedes van a encontrar aquí. El libro se llama Miradas Convergentes y es un poco en esta idea de ver desde la transdisciplina cómo nos constituimos como sujetos, ¿no? Entonces, los investigadores que participan en este libro pertenecen a diferentes formaciones disciplinarias, pero al encontrarnos con temáticas como las que aquí se tocan, toda esta formación se va a vincular y se va a preocupar por resolver esa problemática a partir de estas miradas desde las prácticas corporales. Cuando en 1999 publiqué un libro que se llama Cuerpo, Representación y Poder, es un libro que yo considero como punta de lanza no solo en mi carrera académica, sino como punta de lanza en los estudios del cuerpo. Para finales de los 90 no existía prácticamente nada sobre el cuerpo, desde el punto de vista social y de las humanidades. Había un librito que se llama, y digo un librito porque era pequeño, pero que fue anterior, más o menos en la década de los 80, final o principios de los 90, que se llama Metáforas del Cuerpo. Y es un libro sobre danza, de la autora es Margarita Bass, y era prácticamente lo único que había. Había otro libro fundamental con otra perspectiva, ¿no? Que se llama Cuerpo Humano e Ideología, de Alfredo López Austin, que es un texto clásico que tenemos que leer en algún momento de la vida quienes nos dedicamos a esto, pero que era de lo poco que había. Entonces, como yo les he contado en algunas otras ocasiones, mi búsqueda me llevó, una búsqueda que estaba encaminada hacia encontrar el género, me llevó a encontrar el cuerpo, de una manera evidente en las fuentes. Las fuentes me fueron brotando los estudios del cuerpo de una manera clarísima. Entonces, a partir de entonces comenzamos con este trabajo y en el 2003 organizamos el primer Congreso Internacional, El Cuerpo Descifrado. A partir de ese congreso logramos conjuntar no solamente quienes se dedicaban por ahí, tenían inquietudes sobre los estudios del cuerpo, sobre el cuerpo mismo como un objeto científico desde las ciencias sociales, y empezamos a conjuntar a una serie de investigadores nacionales, extranjeros, y desde el 2003, cada dos años realizamos un congreso internacional, a veces con más problemas que otros, pero nos mantenemos, ¿no? Y este año, en octubre, tendremos el noveno congreso, al cual están totalmente invitados e invitadas, esperamos verlas ahí, y que este congreso nos ha permitido seguir ajustando, porque me parece importante señalar, y ya casi termino, que este congreso tenía un perfil disciplinario. Empezamos a convocar como psicología y cuerpo, historia y cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, tenía un perfil disciplinario que fuimos matizando, que fuimos puliendo hasta llegar a lo que ahora conocemos como
estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades, que es como le hemos denominado, porque este congreso pues dio paso a otra actividad que nos tiene también muy contentos y que es importante mencionarlo, que es el diplomado en estudios del cuerpo. Un diplomado que llevamos a cabo de manera muy libre desde el cuerpo descifrado como sociedad civil y que nos ha permitido seguir trabajando en lo que nos gusta, lo que nos interesa, y precisamente los investigadores que están participando en este libro, las investigadoras y los investigadores que decidieron y se atrevieron a escribir un artículo de la calidad como está escrito y que ahora son tesis de doctorado, de maestría, antes también algunos de ellos lo fueron, y que decidieron y se atrevieron a formar este libro. Son los investigadores que participaron del primer diplomado en estudios del cuerpo, todos ellos. Por eso es importante mencionarlo. Hasta la fecha llevamos ya 5 diplomados, 5 versiones del diplomado, y ahorita estamos convocando al 6º diplomado en estudios del cuerpo, al cual también están invitadísimos e invitadísimas. Bien, me parece que es importante, ya que les conté, solo me falta otra cuestión. El congreso, el diplomado, las tesis que hemos ayudado a concluir, etcétera, constituyeron un grupo ampliado en estudios del cuerpo, que en el año 2015 se constituyó en una red temática de CONACYT. Esta red temática se llama Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, que hasta la fecha se mantiene. CONACYT nos ha apoyado 4 años seguidos. Quiere decir que hemos cumplido con nuestro trabajo. De esa red han salido otros eventos, otros congresos, otros coloquios, y ya tenemos una colección de libros que ya son más de 10. Ahorita tenemos, este es el más reciente, tenemos otros que están en el horno a punto de salir. Entonces, tenemos casi 15 libros o un poco más que ya forman parte pues de una colección que tienen que ver con el cuerpo todos. Antes, como les decía, hacia 1999 no había absolutamente nada o muy poquito, y ahora tenemos ya una colección que ustedes pueden conseguir pues en la editorial, que también ha confiado en nosotros y en nosotras, y que ha publicado con el aval de CONACYT, que yo le estaba buscando el logo de CONACYT y no se lo encuentro. Espero que lo hayan puesto, porque CONACYT, este es un texto que está apoyado por CONACYT, por supuesto, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mencionar a 3 personas que son importantísimas en la producción de este libro, que son Miguel Ángel Sánchez, que no está, pero que está con nosotros en pensamiento y corazón, que fue en algún tiempo coordinador de un grupo que después más adelante les van a contar, de un grupo que se llamó así, disidentes, ¿no? El grupo, así los conocíamos en la red, el grupo de los disidentes, porque efectivamente escogieron no solamente la transdisciplina como una perspectiva de análisis, sino también la disidencia como una metodología. Entonces, me parece que es una apuesta muy importante, muy interesante, muy productiva. Mencionar a Ischel, a quien ya mencioné, pero que vuelvo a hacerlo, por su empeño en que el libro saliera y en que el libro se presentara. Alejandra Hoyosa, que es otra de nuestras egresada de la maestría, ¿no?, de la UAM, pero también egresada del diplomado y egresada de esta inquietud por estudiar lo corporal. Entonces, creo que ellos 3 son fundamentales. También quisiera mencionar, sobre todo a Alejandra, porque ella junto con Ischel están desarrollando una línea de estudios sobre el cuerpo que tiene que ver con la gordura, la gordedad, etcétera, ¿no? Y que han mantenido esta línea de investigación que ya se está constituyendo en México como una línea de estudio.
Tenemos también, evidentemente, Miguel Ángel, con la cuestión de la violencia, que la violencia es una de las, uno de los dispositivos y en realidad más que práctica, está constituido por una diversidad de prácticas corporales que están produciendo sujetos, sobre todo en esta sociedad contemporánea, ¿no? Feminicidios, desapariciones, tráfico de personas, tráfico de órganos, ¿no? Incluso yo les he mencionado en los trabajos sobre cirugía cosmética, también encontramos prácticas de belleza. Esto quiere decir que podemos encontrar, y esa es parte de la riqueza de las prácticas corporales, en ciertos procesos una conjunción de estas prácticas, ¿no? De belleza, violencia, médicas, la cirugía cosmética vincula prácticas médicas, ¿no? Etcétera. Tenemos trabajos tan interesantes como el de Tania Chiquitrín, que está aquí, que nos está acompañando, que ha trabajado un tema fascinante, hermoso, que es el uso de la bicicleta, ¿no? Por parte de las mujeres, que por ejemplo en el siglo XIX es una actividad que no estaba permitida a las mujeres, ¿no? Pero después se convierte en una forma y Tania lo ha trabajado de una manera preciosa, fascinante, ¿no? Tenemos en este libro, solo los voy a mencionar porque con todos los artículos tengo una historia larga que no les voy a contar ahora, pero con todos tengo algo que ver porque, bueno, desde el diplomado, desde la maestría, hemos estado ahí, ¿no? Con el trabajo de Mari Carmen, que es un trabajo sobre anorexia, sobre bulimia, que ha trabajado desde la psicología, pero que al llegar a estos temas se dio cuenta que no podía avanzar si no lo veía desde el punto de vista de lo corporal. Entonces, me parece que son temas que dan mucho, ¿no? El tema de Octavio, que es el vagón del metro, ¿no? Y todas las prácticas de la sexualidad en los vagones del metro, ¿no? Están los trabajos de Luis Guillermo, de Luis Arturo, ¿no? O sea, todos, como les decía, todos estos investigadores han trabajado temáticas que son problemáticas que nos llevan a pensar en la complejidad del asunto, ¿no? No es tan fácil, ni es tan sencillo, ni es tan simple, ¿no? O sea, estamos tratando de desmantelar esta idea cartesiana de lo corporal, esta idea cartesiana de los sujetos, repito, no somos cuerpo y razón, sino que somos complejidad en realidad, y estos trabajos apuntan hacia allá. Repito que estoy muy contenta, muy agradecida, y esto motiva para seguir adelante, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Presento a la maestra Alejandra Hoyosa. Ella es maestra en estudios de la mujer por la UAM Xochimilco y el diploma en estudios de cuerpo, el cuerpo descifrado, y egresada del curso Gordofobia del Ímpetu Centro de Estudios AC. Con 12 años en el ámbito editorial, hoy es coordinadora general de comunicación estratégica en equidad de género, ciudadanía, trabajo y familia AC. Coordinó Miradas Convergentes frente a Cuerpos Disidentes, que es el libro que estamos presentando hoy, este libro colectivo editado por La Cifra Editorial. Integrante del Cuerpo en Red, red temática de estudios transdisciplinarios del cuerpo y las corporalidades. Coordinadora de Cuerpos Disidentes entre la Exclusión y la Resistencia, del Grupo de Trabajo del 7º Congreso Internacional de Ciencias, Artes y Humanidades, El Cuerpo Descifrado. Co-coordinadora también de Diálogos en Imagen, Audre Lorde y Dagmar Schultz, Circuito México 2016-2017, que presenta el documental Audre Lorde, Los Años de Berlín, 1984-1992. Los intereses de la maestra Alejandra Hoyosa se enfocan en estudios del cuerpo, de la gordura, feminismos, comunicación feminista y género, trabajo y envejecimiento. Bienvenida, maestra Hoyosa. Bueno. Hola.
Pues yo les voy a platicar sobre la experiencia de ignorar el cuerpo por completo y llegar a hacer estudios del cuerpo, ¿sí? Primero, siempre me gusta hablar, o sea, como buena feminista, desde mi experiencia y desde mi yo, porque no sé hablar desde otros lugares más que desde la propia experiencia para tratar de reflexionarla y darle sentido. En la licenciatura, yo estudié en la UNAM, y me formaron marxista por imposición. Entonces, fue el primer cambio en mi existencia para ver el mundo de una manera. Después, con los años, me fui reconociendo porque siempre supe que había algo en el mundo que no me gustaba y luego supe que eso se llamaba feminismo, ¿sí? Le puse nombre y además ingresé a la maestría en estudios de la mujer y entonces ya me enuncié de forma descarada, feminista, para toda la vida. O sea, ya lo sabía, o sea, había una intuición, pero no sabía que tenía nombre, ¿sí? Y el tercer cambio fundamental en mi vida para constituirme quien soy hoy es... Elsa fue mi profesora en la maestría y mi tesis fue sobre discriminación laboral hacia mujeres de 34 a 55 años en ocupación secretarial. Entonces, Elsa me decía, ahí está el cuerpo. Ahí está el cuerpo. ¿Dónde? No lo veo. Entonces, yo terminé, o sea, no quise meterme en el asunto del cuerpo en la tesis. O sea, sí está, pero no está. Si le rascan, lo van a ver. Pero en realidad, cuando salgo de la maestría, viene aquella cosa que le llamamos implicación, o sea, qué problemas quería yo resolver en mi vida que tenían que ver con esa tesis. Y entonces me di cuenta que yo no hablaba del cuerpo de las mujeres que yo había, en las que había reflexionado, porque yo no quería hablar de mi cuerpo, ¿sí? Entonces fue así un shock, ¿no? Y entonces, casi al mismo tiempo, surge el diplomado, y sin dudarlo, o sea, dije, me voy a hacer una inmersión total en los estudios del cuerpo. O sea, vamos a trabajar eso que no me atreví a hacer para ver hacia dónde llegamos, ¿no? Al mismo tiempo empecé a ser activista por la antigordofobia, contra la discriminación de los cuerpos gordos, y más por internet, a través de las llamadas fashionistas, que ahora ya son influencers. Y a partir de verlas y de hacerme yo preguntas, y coincide con que estoy ya dentro de este maravilloso grupo de reflexión que fue el primer diplomado, empiezo a tener esta curiosidad, esta necesidad de que el activismo tenga su brazo académico como ha ocurrido con otros activismos. Entonces empiezo a reflexionar, me ayuda muchísimo, empiezo a hacerme preguntas que no me hacía, a atreverme como a romper con ese temor de verme a mí misma. Y fue maravilloso, o sea, de manera personal fue maravilloso porque fui evidenciando mi ser gorda en el mundo de una manera no solo con orgullo, sino con una necesidad de revisar qué está pasando con la discriminación, pero también encontrarme con personas como Michelle, que hemos sido cómplices desde hace más de 4 años para construir cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que en el diplomado es reconocer el cuerpo como objeto de estudio. ¿Sí? O sea, eso fue muy difícil. O sea, empezar a romper con que cuerpo y razón y yo soy mente y cuerpo. Empezar a romper, o sea, los primeros creo que 2 módulos fueron explosivos. O sea, no, la mente estalló de mil maneras, no entendía absolutamente nada, no estaba preparada, pero conforme fue pasando el diplomado con los diferentes temas y con el trabajo sobre mi tema que es gordura, fui entendiendo, primero justamente haciéndome preguntas distintas desde otros lugares, pero además entendiendo que no, o sea, primero para mí, para Alejandra, no soy cuerpo y mente, soy una integralidad, soy cuerpo en el mundo, el mundo hace que yo, este cuerpo es el con el que vivo el mundo y es el que recibe todo para que yo vuelva a ser una sujeta distinta, y además es un proceso todo el tiempo. Eso te cambia por completo, porque en primera sabes que no eres la misma segundo a segundo, lo cual es caótico, pero muy sabroso. Pero también empezar a ver otras personas, otras autoras, otros autores, que me hicieron, o sea, como estos conceptos que ahora son fundamentales en el trabajo que estoy haciendo, como encarnar, o sea, encarnar en el cuerpo, subjetivar y decir, ¿qué es eso, no? Poco a poco fui entendiendo de qué se hablaba, hasta un término que siempre es el más difícil de explicar, pero también no tiene una traducción exacta, que es embodiment, pero que hace que uno entienda muchas cosas. Primero, mi ser en el mundo, mi ser gorda en el mundo, como activista, cuál es mi papel. Y esto, al concluir el diplomado, la verdad es que fue un grupo
muy intenso, éramos un grupo muy intenso, nos encanta, o sea, salíamos de las clases y nos íbamos, pues sí, a echar una chelita, pero también a seguir debatiendo, o sea, era una cuestión, o sea, Chel y yo noches así de estar debatiendo tardes, no parábamos. Cuando se da la oportunidad, cuando nos proponen hacer el libro, pues primero fue redescubrirnos como compañeras y compañeros que habíamos transitado por el mismo camino, de que llegamos, algunas personas sí con un poquito más, a lo mejor tenían sus tesis, pero lo que ocurrió dentro de ese grupo fue maravilloso, fueron reflexiones muy profundas y decidimos, bueno, sí entrarle al reto de hacer un libro. Todas las veces que puedo decir que de las 13 personas que participamos en él, teníamos muchos temores porque justamente era como nuestra graduación, hacer ya estudiantes del cuerpo oficialmente, ¿no? Ya no ser dependientes de nuestros profesores, sino hacer con toda esa información un producto que además fuera satisfactorio para nosotros, y que además teníamos ganas de dejar pues, una pequeña huellita ahí de lo que se puede hacer desde los estudios del cuerpo. Entonces, este libro es un trabajo colectivo en todos los sentidos. Nos reuníamos pues casi cada semana primero para ver cómo qué íbamos a decir. Llevábamos nuestros temas y no sabíamos cómo dividirlos, no teníamos idea de nada. Hasta, bueno, fue maravilloso porque además hicimos un proceso editorial propio. O sea, decidimos que teníamos fechas, como, o sea, bien profesionales nosotras, ¿no? O sea, tenemos nuestro cronograma y nos tenemos nuestros correos, órale, tienes que entregar. Pero algo muy importante y creo que es fundamental en este libro es que hicimos un dictamen interno. O sea, todas y todos nos leímos, ¿sí? Y todas y todos discutimos más o menos sobre algunos temas, pero sí llegaron a ver como hasta, ¿por qué hablas así de mí? Si está bien bonito mi artículo, porque nuestra idea era justamente que no se perdiera los estudios del cuerpo, que no quedaran difuminados por alguna otra disciplina, sino que realmente estuvieran presentes todo lo que habíamos aprendido, nos criticábamos, y fue muy enriquecedor esta parte del dictamen interno, que nos unió mucho porque prácticamente sabíamos todas y todos que habíamos escrito. Y se fue complejizando con el tiempo porque, pues sí, no, digamos, las críticas no siempre nos gustan, pero sobrevivimos, ¿no? Y logramos terminar el libro, que fue un proceso, incluso terminamos ya todos los artículos, ahora el reto era hacer la introducción, a ver cuál es el eje, o sea, ya lo sabíamos, lo intuíamos, cuál era el eje, teníamos claro cómo estaban separados en exclusión y resistencia, pero cuál era el hilo conductual. Y es cuando caímos en cuenta que era la disidencia, porque o sea, hablábamos de resistencia, subversión, cuáles son las diferencias, esos debates eternos e inacabados, y llegamos a la conclusión de que sí hablaban de disidencia corporal, pero era mucho más hacia la parte de disidencia sexual. Nos pusimos a investigar y efectivamente, estamos hablando de hace 4 años, 5 años, había muchísimo sobre disidencia sexual, pero disidencia corporal no era tan fácil de encontrar. Lo poco que encontramos de Lucrecia Mazón, el Sadawi, también, pero no había mucho más. Entonces vimos que era una oportunidad, o sea, era un área de oportunidad para todas y todos de nuestros temas pensar en la disidencia. Incluso hablamos que no necesariamente tiene que haber disidencia corporal, sino hablamos también de una mirada de disidencia, o sea, la forma en que estamos viendo los temas puede ser disidente, ¿sí? Aun cuando las y los sujetos no estén haciendo prácticas de disidencia, porque también teníamos mucha confusión de qué era, ¿sí? En esa confusión seguimos, y Chel y yo trabajando lo de gordedad, ¿sí? Podemos pasarnos horas pensando qué es disidencia corporal, dónde está, hacemos esquemas, nos volvemos locas, todavía 4 años, 5 años después seguimos ahí. Y entonces, ahí encontramos justamente entre el libro y el diplomado, no solamente nos permitió tener estas herramientas teórico-metodológicas, estos conceptos, sino algo muy particular y muy emocionante es la posibilidad, cuando tienes un campo nuevo, tienes la posibilidad de construir y no hay, o sea, hemos tratado de no tener el temor de construir conceptos. Está esa posibilidad, ¿sí? Porque si ves que nadie ha hablado de eso, que han hablado de unos marcos teóricos que no son estos,
tienes que aventarte, aventurarte a decir barbaridades y a ver hacia dónde vas. Entonces, entre esas barbaridades hemos construido conceptos como la normocorporalidad, ¿sí? Hemos construido, hemos reconstruido, nos hemos reapropiado de otra manera de términos como resistencia, subversión y disidencia. Y en ese sentido, es que Ichel y yo ahora estamos trabajando Gordedad. O sea, no solamente fue aprender estos marcos teórico-metodológicos, llevarlos a cabo a través de, o sea, plasmarlos en los artículos del libro, sino ahora aventurarnos a hacer algo más. Y cada vez que damos un paso nos damos cuenta que hay como 30,000 más adelante. Pero nos animamos a hacerlo y sabemos que son términos en construcción y eso nos da permiso de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, parte también de lo que nos deja tanto el diplomado como este libro, porque este libro es como la semilla para muchas y muchos de los autores. Hay quienes ya cambiaron de temática, pero siguen en el cuerpo, pero ahora ven otras cosas. Y para nosotras ha sido como el inicio de una aventura mucho más linda, en la que efectivamente estamos viendo ahora que somos de las muy pocas personas que estamos hablando en términos de gordura, gordedad, gordofobia, desde marcos teóricos, no solamente desde el activismo, que es muy productivo, sino poner ese brazo académico es fundamental para cualquier activismo. Entonces, esa es como nuestra aventura en la que estamos, Ichel y yo. La Ichel y yo. Y bueno, ¿cómo fue que decidimos exclusión o resistencia? Bueno, tiene que ver, por ejemplo, si se dan cuenta, en la primera parte del libro hablamos de exclusión, como es la mirada externa que excluye a ciertos cuerpos o excluye ciertas prácticas, ¿no? Como ahí una compañera, Claudia, habla sobre obesidad, ¿sí? Habla sobre diabetes y Ichel. Por ejemplo, muy claro, en esta primera parte, en respecto a que se habla de obesidad, que es la patologización de la gordura y de la diabetes como uno de los temas de salud asociados a la obesidad. Es muy claro como la riqueza del libro, porque en la segunda parte encontramos el trabajo de Mari Carmen hablando sobre anorexia y bulimia, pero también en mi artículo, que es sobre todos los conceptos básicos para estudiar la gordofobia. Entonces, puedes ver, esta parte es ya de resistencia, o sea, cómo pasamos de ese tránsito, que además es inacabado, de que te puede estar excluyendo un sistema, una sociedad te puede estar excluyendo, y la reapropiación de ciertos conceptos para estudiarlos desde otro punto, desde la resistencia, desde nuestra voz como gordas, decir cuál es la experiencia, cómo nos vivimos, y dejar de centrarnos solo en el estigma. O sea, tener voz propia es una cosa que como activista yo agradezco a través de este libro, porque tuve la voz, o sea, tuve una voz propia para decir que teóricamente, metodológicamente hay una forma de abordar las experiencias de vivirse gorda en el mundo, y que tienen un sustento absolutamente válido desde las disciplinas. Y bueno, otra cosa maravillosa que encuentro es en este, empiezas hablando, es un camino que te lleva como a ciertos lugares que no conocías, que no te imaginabas, porque no solamente es hablar ahora del giro corporal o de las corporalidades, cuando te das cuenta que estás ahí, empiezas también a hablar de emociones. Entonces empieza a ser mucho más transdisciplinario el asunto, ¿no? Te das cuenta que no puedes hablar justo porque no eres cuerpo y mente, sino eres una integralidad, eres un todo, eres una sujeta en construcción constante. Justamente te das cuenta que no es suficiente. O sea, estás hablando de corporalidades, de prácticas corporales, estás utilizando estos conceptos para explicar el mundo, y de repente te das cuenta que tiene un hilito que puedes jalar siempre con los feminismos, pero también con los estudios de las emociones como categoría social. Entonces, empieza a ser mucho más complejo el análisis, pero esto es posible porque tenemos todo este marco teórico-metodológico que nos proporciona, en este caso, el diplomado, ¿sí? O sea, cada paso que íbamos dando en el diplomado era abrir oportunidades, y al final, como les digo, no solamente es... Ahora sí que nos decimos con orgullo, somos estudiosas del cuerpo. O sea, ya después de 5 años de muchas subibajas y de entender el mundo de otra manera, porque además es eso, no solamente te cambia la percepción de cómo analizar ciertos objetos de estudio, sino también cambia tu vida. O sea, yo ya no puedo ver el mundo de la misma manera. Entender a las otras personas, entender otras corporalidades, otros sujetos, te cambia el mundo. No voy a decir que mejor o peor, simplemente no puedes ver el mundo de una manera igual. Entonces, yo creo que eso también como que
resume como la experiencia de haber transitado del marxismo a los estudios del cuerpo, es abrir oportunidades, es darse permiso de aportar. Y yo me quedaría con eso, ¿no? Eso que es, que lo hemos hecho Ichel y yo, pero también nuestras y nuestros compañeros, pero que es una invitación siempre a todas las personas, les digo que es maravilloso atreverse. Si tienen un concepto ahí que les está dando vueltas, construyanlo. Lo peor que puede pasar es que lo vuelvan a construir 100 veces, ¿no? Hasta que quede algo que nos haga sentido y que sea, que sintamos que es un verdadero aporte para, en este caso, para nosotras, para los estudios del cuerpo. Muchas gracias. Ahora damos voz a la maestra Ischel Cosío. Ella es maestra en Antropología y Desarrollo por la Universidad de Chile, antropóloga social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, diploma en Estudios del Cuerpo, el Cuerpo Descifrado, actualmente profesora del claustro virtual Universidad del Claustro de Sor Juana y coorganizadora de Diálogos en Imagen, Audre Lorde y Dagmar Schultz, Circuito México 2016-2017. Desde el año 2010 colabora en el Instituto de Salud Pública como investigadora, coordinadora, analista y docente de educación continua. Forma parte de la Red de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades, así como de la Red Nacional de Investigadores en los Estudios Socioculturales de las Emociones. Como investigadora en formación, áreas de interés son corporalidades obesas, feminismos, pospornografía, emociones y salud, y orgullosamente estudiante del doctorado en Estudios Críticos de Género. Bienvenida, Ischel. Bueno, en realidad yo no tenía preparado nada porque no pensaba hablar, pero ya que estoy aquí. Igual, primero agradecer, ¿no?, a Citlalin. Iba a decir al doctorado, pero bueno, pues Citlalin, porque estuve ahí como insistentemente, ¿no? También a Sandra y a Edwin, que hoy también se dieron la clase, ¿no?, para que las compañeras pudieran estar aquí. A Elsa, por supuesto, por venir a aceptar la invitación de presentar el libro. A Alejandra, que digo, ¿no?, mi colega, comadre y mentora en estos temas. A Car, por también estar aquí como representante del doctorado, ¿no?, y de hacer comentarios sobre estos trabajos. Igual nerviosa de que, entre contenta y nerviosa, porque ya ustedes leerán el libro, también son nuestros primeros trabajos, así que también una va viéndose, ¿no?, cómo ha crecido en algunos aspectos o cómo ha transitado en no solo en las temáticas, sino también en la confianza para escribir, que no es un trabajo fácil, ¿no? Creo que sí se requiere valentía, sobre todo cuando algo va a salir al público, ¿no? Porque de alguna u otra manera te sometes al juicio que se hace de ello, ¿no? Y más cuando hay una implicación directa de tu trabajo, así que creo que es muy relevante. Otra, pues agradecer a Tania, que también es autora del libro, que haya podido venir acá. Yo sé que para mucha gente también es complicado llegar hasta Santa Fe. A las compañeras, ¿no?, que están aquí. Y pues eso, no sé, como más bien animarles a que escriban, ¿no?, a que, como dijo Alejandra, pues vayamos construyendo también y complejizando aún más los estudios del cuerpo y las corporalidades. Creo que si bien hay una base, todavía falta muchísimo por seguirnos preguntando, ¿no?, por abrir los campos disciplinares. Creo que en realidad son temas que pues quedan para mucho, tanto los que hay acá, ¿no?, como este circuito que ya contaba Alejandra, de empezar hablando de obesidad y terminar hablando de gordura. No fue gratuito, sí nos dimos a la tarea de que eso tuviera un sentido, incluso un sentido político, ¿no?, de por qué iniciar hablando con algo y por qué terminar con un tema que a veces pareciera contrario, pero que no es tanto así, sino que más bien va en un continuum, ¿no?, y en ese tránsito que otras cosas podían irse presentando, como los artículos que ya mencionaron, ¿no?, las temáticas. Otra muy importante es que para nosotras, en particular con Alejandra, porque eso es con la persona con la que trabajo más, ¿no?, más de cerca, hemos hecho buena mancuerna, el concepto de disidencia
que no es para nada acabado, disidencia corporal mucho menos, ¿no? Creo que hay mucho que pensarle, mucho que remirarle, y aun cuando pueda haber miradas que convergen, siempre habrá otras que nos lleven a nuevos caminos, ¿no? A preguntarnos nuevamente qué es el cuerpo, qué es lo corporal, que también es una pregunta que estaba ahí, cómo, si estamos haciendo alguna investigación o algo, cómo eso sí podría o no podría estar presente, ¿no? Y por qué, cómo lo estamos pensando. Y no sé, en realidad no sé qué más decir, porque creo que ya dijeron mucho, ¿no? Pero pues eso, pues les agradezco que estén aquí, también que mis espacios se vayan tejiendo, para mí es importante, ¿no? Porque finalmente es de ahí desde donde voy aprendiendo y también fortaleciéndome, ¿no? En la discusión y en los aprendizajes no solo teóricos, sino experienciales, ¿no? Así que pues, gracias. Ahora les voy a presentar a la doctora Carolina Armenta. Ella es licenciada en psicología dentro del programa de alta exigencia académica de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cursó el doctorado en psicología social y ambiental dentro del programa de excelencia de posgrado de CONACYT, también en la Facultad de Psicología de la UNAM. Cursó un diplomado en diversidad sexual sobre construcción y usos políticos de la sexualidad en el Programa Universitario de Estudios de Género, hoy CIEG, de la UNAM. Realizó una estancia postdoctoral en el Grupo de Investigación de Salud y Sistemas Interpersonales de la División de Estudios de Familia y Desarrollo Humano de la Universidad de Arizona. Actualmente es académica de tiempo completo en el Departamento de Psicología de aquí de la universidad y también es profesora del doctorado en Estudios Críticos de Género. Bienvenida, doctora Armenta. Bueno, no, pues muchas gracias y nuevamente gracias por la invitación. Bueno, ¿qué no decir de este libro? Hay muchas cosas muy interesantes. Realmente yo accedo a este libro por la invitación que me hace Shell para ser lectora y revisora de este texto. Más en referencia porque, como dijo Alejandra, uno se encuentra en algún momento de que el cuerpo se debe de problematizar. Bien lo decía Elsa en su momento, cuando ella se encontró en estos estudios alrededor de principios del 2000, cómo es que antes no había esta información, y a mí me da un gusto tremendo encontrarme este libro como un producto, ya no solamente de las reflexiones y ejercicio que ella hace a lo largo del tiempo y que se ve reflejado en su vasta contribución literaria, en los textos, sino que este documento y estos libros están siendo un reflejo de que efectivamente es una línea que el cuerpo se debe problematizar. De hecho, yo me he cuestionado varias ocasiones cómo es que podemos hablar de diferentes temáticas sin considerar el cuerpo. No podemos hablar de sexualidad sin el cuerpo. No podemos hablar incluso mismo de la cultura sin el cuerpo, porque al final del día la cultura está vertiendo la construcción corporal que nosotras tenemos. En este sentido, cuando me invitan a leerlo, me enriqueció encontrar las lecturas. Efectivamente, tienen una contribución muy fuerte sobre el cuestionamiento de la obesidad, la gordura como una nueva construcción, pero además me fascinó el libro porque incluso hay un documento muy interesante que habla sobre la mirada. Y entonces, ¿cómo también estamos hablando de estos, de si el cuerpo se construye culturalmente, pero incluso cómo es que desde nosotros, cómo estamos observando este cuerpo? ¿Qué contribuciones, qué elementos culturales se están atribuyendo hacia la corporalidad y que está haciendo un eje que va a ser, por ejemplo, hacia la obesidad, por ejemplo, también hacia cuando hablan los estudios de anorexia y bulimia? ¿Cómo es que efectivamente se empieza a construir en este documento no solamente un cuestionamiento sobre la corporalidad? Entonces, que en su primer apartado ya lo han dicho, están hablando sobre la exclusión y que también te están diciendo no es un cuerpo normativo que estamos fijándonos, sino que es un cuerpo que se va construyendo desde diferentes ejes y que además es un cuerpo que puede estar desde la resistencia. Un cuerpo en el cual ellas están manejando, no es solamente que está siendo un elemento
receptor de la cultura, sino también es el cuerpo en el cual nosotros nos vamos a estar interactuando con las personas. El tocamiento, el acercamiento, y que incluso empieza a cuestionarnos que si es solamente nuestro cuerpo físico con el cual nosotros estamos interactuando de manera constante. Y esto lo vamos a ver reflejado en todo el apartado que habla sobre resistencias. En primero de ellos estábamos sobre la sexualidad en los últimos vagones del metro. Posteriormente lo estamos identificando incluso cómo se empieza a relacionar el cuerpo con los, en este caso me gustó mucho el texto de Tania, cuando se ve reflejado que cómo era posible que la mujer utilizara la bicicleta. O sea, incluso toma una connotación hacia la sexualidad, una connotación de la mujer mala porque está en bicicleta. O sea, realmente nunca nos habíamos cuestionado las atribuciones que se tiene del cuerpo en diferentes ámbitos, desde el aspecto más sencillo, que quizás no lo habíamos visto, la bicicleta, hasta el momento en el cual ahorita cómo nos estamos construyendo, deconstruyendo, y que también efectivamente nos lleva a cuestionarnos este documento hacia nuestra corporalidad. Y si no les lleva a cuestionar, seguramente les va a llevar hasta al menos pensar qué tanto incluso no habíamos problematizado el cuerpo desde otras vertientes, desde mis líneas o desde donde yo estoy parada en las investigaciones, que efectivamente yo me coincidí con Michelle en los estudios, no sobre obesidad porque yo no lo estaba haciendo en ese momento ni tampoco de la gordez, pero me estaba yo encontrando sobre los cuerpos en relaciones de pareja, en lo que no son los deseos sexuales y en lo que de una manera personal, y coincido con Alejandra, yo creo que una persona no avanza, no se mueve sobre el cuerpo cuando no se reconstruye o se cuestiona en estos elementos, y a mí me encantaría ver que este libro se vaya hacia estas nuevas interrogantes que va a generar dentro de las mismas autoras, así como quienes le lean, porque realmente es un texto que te lleva a partir a una generación de nuevas líneas, cuestionarnos, por ejemplo, desde una manera personal el uso del tatuaje, más allá de lo que hemos visto como un aspecto político, reconstruir el cuerpo desde este aspecto cultural en otros ejes. Y yo creo que la construcción de este texto nos va llevando muy de la mano. Cada uno de los dos de capítulos, conforme ustedes lo vayan leyendo, van a encontrarse que están de una manera estructurada, teóricamente muy fuerte. Empiezan desde un inicio diciéndote desde qué paradigmas teóricos están vertiendo, y algo que a mí me encantó de estos textos es todos están hablando también desde su aportación personal. ¿Cómo es que desde lo personal también les llevó a moverse hacia ese documento y que al final empiezan a hacer toda una perspectiva de abordaje? ¿Qué métodos están llevando a cabo para el análisis de estas temáticas? Y al final llevan como, y también interesante, conclusiones no finales, porque siguen siendo elementos a reconstrucción. Entonces, cada uno de estos capítulos tiene una misma estructura. Efectivamente, se ve una revisión de editorial y que se ve una exigencia sobre cómo se está leyendo este documento. Entonces, más allá de que sientan que sea un documento rígido teóricamente, no es un documento que les va a llevar de la mano, que les va a invitar a hacerse propias reflexiones y que te va a poder ver cómo es que el cuerpo se tiene que deconstruir, y que desde el aspecto, desde mi disciplina, psicología, es necesario incluso revisarlo, empezar a identificar otra vez cómo es que nosotros estábamos construyendo el cuerpo, cómo habíamos integrado las emociones, cómo es que se había integrado la cultura desde la corporalidad, y yo creo que hay mucho más que se puede estar haciendo, y es afortunado que ahorita siga siendo una trayectoria que se está fortaleciendo desde diferentes ejes. Y yo esperaría realmente ver muchos más productos y con una gran invitación a partir de ustedes de lo que vayan haciendo desde esta lectura. Entonces, por mi parte, la verdad, muchas gracias y muchas felicidades por el producto que ustedes tienen. Creo que es algo que no se había visto, y en particular porque ya son los productos que salen ya de toda una línea que se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. Entonces, a mí me da mucho gusto ver algo tan maduro de esta manera. Y, por favor, síganlos en sus diferentes elementos, desde la red, desde ahorita el Congreso. Yo creo que sí es algo que necesitamos retomar, porque desde, nuevamente, mi visión, yo creo que no se puede hablar ninguna temática si no estamos abordando desde el cuerpo. Simplemente es el cómo nosotros interactuamos y cómo nos estamos construyendo contextualmente, culturalmente y definitivamente históricamente, es algo que va a estar permeando en estos procesos. Entonces, pues gracias por la invitación y nuevamente felicidades.
Bueno, pues una petición, una aclaración y una también una invitación final. Una petición es que si podrían decirles a las personas que no habían llegado todavía, ¿dónde se puede conseguir este libro? Sí, se puede conseguir en Amazon, pero igual tenemos unos códigos que no sé bien cómo funcionan, pero ahorita vamos a preguntar para que los puedan descargar, pues que nos lo mandaron por correo. Entonces, no sé si los ingresándolos directamente en Amazon sea suficiente o haya que hacer algún otro paso. Bueno, antes que cuando me dejaste sola, llamé a la editorial. Me dicen que van a mandar un tutorial. Te van a mandar un tutorial para que tú les puedas explicar, ¿no? Entonces, ellos mandaron las claves para pues obsequiar algunos libros que están y están en Amazon. Me parece que es una nueva... no sé si pueda tomar 2 minutos la palabra. Por supuesto, doctora. Un honor. ¿Saben por qué? Es que me gustaría... Bueno, yo ya no lo hice porque ya me había alargado. Habíamos pedido que nos pusieran la página de Amazon. Creo que no se pudo, para que vieran el índice, pero a mí me gustaría tomarme nada más unos minutos para leerles los títulos de los artículos, porque me parece que es importante y para que pues para despertarles la curiosidad al menos, no el interés. Entonces, bueno, como bien decía Alejandra, el libro está organizado y estructurado en 2 partes, una que se llama exclusión y la otra que se llama resistencia. La primera parte tiene varios artículos, uno que se llama Entre la exhibición y desvanecimiento de los cuerpos en la actual política en salud, reflexiones críticas sobre la obesidad y el sobrepeso. Ustedes se van a fijar aquí, por ejemplo, hay 2 artículos que hablan de lo mismo, desde otras perspectivas, con otros conceptos, pero que, como bien dice Alejandra y Aishel, lo discutieron, ¿no? Ese es un texto de Claudia Garza González. Diabetes en clave emocional, un estudio de caso en la Ciudad de México, de Aishel Adriana Cosío, de Lisbeth Tolentino y de Simón Barquera. Después el siguiente artículo es Después del primer aborto, el mundo no tendrá jamás la misma figura. Experiencias de aborto en San Cristóbal de las Casas Chiapas, de Fabiola Ixchel Muñoz. La encarnación, este es otro artículo, La encarnación de la violencia, Nota roja, cuerpo y feminicidio en México, de Miguel Ángel Sánchez Neria. El siguiente es Otros cuerpos, las concepciones de los pueblos indígenas de México acerca del cuerpo humano, de Lourdes Raimundo. El último artículo de esta parte es El cuerpo del oso, entre más obeso, más hermoso, Cuerpos resistentes o subterfugios para identidades del exceso, de Luis Arturo Sánchez Domínguez. La segunda parte, resistencia, comienza con el artículo de José Octavio Hernández, que se llama El cuerpo en el metro, el último vagón, cuerpo, espacio y prácticas homoeróticas. El siguiente artículo es de Luis Guillermo Álvarez y se llama Entre devenires de las corporalidades sumisas a las corporalidades perras, Besmo, no sé cómo se pronuncia, pero es una película. Besmo, ok. Mujeres, el siguiente es Mujeres encarnadas y dispositivos de control, La mirada, de Mariel Roldán Ortiz. El siguiente artículo es Revelar, ocultar el cuerpo, una reflexión sobre la presencia de la carne en la protesta. Este artículo es muy interesante sobre... pues cuando vamos, ¿se acuerdan ustedes de Spencer Tunick, no? Cuando vino a México y presentó su gran performance colectivo. Bueno, yo creo que, y lo que hace Tania en este, otra Tania Hernández, Tania Yael Nava, perdón, ella lo que habla es un poco de cómo pues es también una especie de performance y la participación en las marchas y, pues, es corporal. Ahí estamos con nuestra carne y con nuestra... presencia encarnada, ¿no? La siguiente es la de Tania Hernández, que es Mujeres ciclistas en el siglo XIX, análisis de la materialización del cuerpo desde los discursos y las prácticas. El siguiente es Belleza, salud en espacios pro Ana y pro Mía,
anorexia y bulimia en la web, que es, ustedes deben de conocer estos dos espacios de la web, que son ProAna y ProMía, y es, Mari Carmen hace un estudio muy interesante como parte de su tesis de maestría. Y el último es el de Alejandra Ullosa, de gordura, gordas y gordofobia, discriminación, opresión y resistencia. Entonces, bueno, me parece que ahora tendrán mayor información, más curiosidad por el libro y pues felicidades a todas. Gracias. Bueno, pues la aclaración, y es importante, es decirles que, bueno, la doctora Elsa Muñiz ya es SNI 3, entonces, digo, no es SNI 2, sino es SNI 3. Entonces, bueno, esa es una aclaración importante, ¿no? Sí, adelante. Sobre la liga y el tutorial que se va a subir en el libro, va a estar en la página del doctorado en Estudios Críticos de Género. En cuanto termine la presentación, por favor, ténganos tantita paciencia. Pero ahí va a estar la información para cualquier referente y que, pues, bueno, será hasta que la editorial diga ya estuvo los libros suficientes a obsequiar, pero de cualquier manera van a tener los demás datos, incluso el link en Amazon por si lo quieren comprar en estos momentos. Por favor, les invito, está muy bueno el libro. Ok, sigo con una invitación, y es invitar a la maestra Margarita, que es también estudiante del doctorado en Estudios Críticos de Género, que nos ayude a entregarles unas constancias a nuestras invitadas. En verdad ha sido un tremendo honor tener la presentación de este libro, que ciertamente es una provocación para seguir problematizando temáticas y para continuar investigando con lo que ya ustedes nos han planteado hoy. Así que mil gracias a nombre de todos los que estamos aquí. Gracias por estar entre nosotras y reconocemos a la doctora Carolina Armeta, empezando por casa, perdón. A la maestra Alejandra Ochoa, muchas gracias. Y mil gracias y nuestra admiración a la doctora Elsa Muñiz. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a nuestra Ischel, un café. Y también tenemos unos pequeños obsequios que les queremos dejar. Muchísimas gracias. Pues ahora la última invitación es que afuera nos espera un brindis y unos bocadillos. Entonces, pues, una donación de la UAM y del doctorado en Estudios Críticos de Género. Adelante, y gracias por venir, muchísimas gracias por estar aquí. En principio, no quise seguir la apuesta.
Entonces, ya estaba abierto, pero la cosa cambiaron. Entonces, ahorita estoy ya con los trabajadores. Entonces, dicen que la opción es que entonces se regresen con las a otra persona, pero eso es. Sí, claro que sí. Ya vi, pero veo que son las versiones electrónicas. Son las versiones electrónicas. No la van a sacar. Haciendo la vida fácil. Pero yo también sí. Yo también soy como de. No, sí, yo sé, yo también. Pero pues una pero gracias. Muchas felicidades. Thank you.
Bye.